Que por cierto va a ser algo muy bonito, ya que todas las donaciones que se va a recibir va a estar destinada a, bueno, a una causa muy, muy justa, que son las personas afectadas por el tema del COVID y los trompetistas, la familia de los trompetistas que se han sentido afectadas por el tema del COVID. Entonces, quiero dar gracias a todo el equipo, a toda la organización del festival. Quiero dar gracias también a las marcas que me acompañan, que me patrocinan, que están conmigo constantemente, como GM, como Serrano. Y bueno, una vez dicho esto, yo vengo a exponer una pequeña masterclass, una pequeña clase dirigida un poco al tema de la improvisación. Cómo yo percibo la improvisación, cómo yo gestiono mis improvisaciones y mi forma de tocar. Bueno, creo que lo primero que debemos tener todos los instrumentistas, tanto de viento como cualquier tipo de instrumento, es primero la capacidad de aprendizaje a la hora de escuchar música. Tenemos que aprender a escuchar música. Tenemos que desarrollarnos auditivamente, porque eso nos va a ayudar evidentemente a gestionar muchísimo mejor nuestras improvisaciones y nuestra interpretación. Entonces, dicho esto, nos ponemos un poco en la clase. Bueno, vámonos en materia ahora. ¿Cómo yo gestiono las improvisaciones o mi forma de tocar? Muy sencilla. Vamos a empezar, voy a dejar la trompeta aquí y vamos a empezar a poner un poco de ejemplo. Imaginaros que estamos en una línea recta. Tenemos esta línea recta aquí, ¿vale? Y arriba yo voy a tener interno y abajo voy a tener externo. Interno, externo. Vale, esta es la línea de improvisación. Ok, mi idea central. ¿Qué significa esto? El interno es cuando nosotros empezamos a desarrollar una melodía por nuestra propia interpretación. Lo que nos sale a nosotros de adentro, lo que somos capaces de decir en ese momento, de tocar en ese momento
sobre una progresión armónica o simplemente cuando estamos tocando. El externo, que lo tenemos aquí, es toda aquella información que somos capaces de retener cuando escuchamos a muchos exponentes, o cuando escuchamos mucha música o muchos artistas. Imaginaros que tú tienes de repente muchos artistas importantes como Freddie Howard, Buddy Jones, Seth Baker, Matt Davis, Booker Leader, muchísimos, ¿no? De tanto escucharlos, a ti se te va a desarrollar la habilidad, evidentemente, primero de interpretación, segunda de retención. Cuando escuchamos mucho un tema, empezamos a retener ciertos patrones melódicos, que esos patrones melódicos inconscientemente vamos a empezar a incluirlo en nuestras improvisaciones, en nuestros solos. Cuando decimos tanto algo, llega un momento que nos aprendemos, inconscientemente nos lo aprendemos. Es cuando tenemos que estudiar historia, tenemos que estudiar cualquier otra cosa, leemos hasta que nos lo aprendemos. Pasa lo mismo con la música. Cuando escuchamos mucho algo, nuestro cerebro lo retiene y después a la hora de tocar lo ejecutamos. Entonces, eso va a ser externo. Repito, interno va a ser todas aquellas melodías que somos capaces nosotros de interpretar por nosotros mismos. Y externo son todas aquellas melodías que somos capaces de tocar de alguien que ya hemos escuchado, que la hemos estudiado y que la llevamos a nuestras improvisaciones. Pero ahora viene el tema. Interno, externo, y pasamos una línea por el medio. Si nosotros hacemos esto, y pasamos una línea entre interno y externo, vamos a empezar a generar una organización en cuanto a improvisación. ¿Y qué significa esto? Que yo voy a estar alimentándome de frases, formas de tocar, interpretación de otros trompetistas, pero que al mismo tiempo todas esas frases van a ser mías, porque las voy a aplicar en un momento determinado. Cuando yo toco una frase interna, imaginaros que toco algo que se me ocurrió a mí, paso una línea hacia abajo y de repente toco una frase, por ejemplo, de Clifford Brown, subo hacia arriba y de repente puedo tocar una frase o una escala, algo que me genere en ese momento, y después puedo bajar hacia abajo y toco una frase, por ejemplo, de Chase Baker, y así sucesivamente vamos generando un zigzag de fraseos de distintos artistas que lo estamos mezclando directamente con nuestra forma de tocar. Eso va a generar, evidentemente, que nuestra interpretación sea mucho más rica y, evidentemente, digamos que nuestro lenguaje se desarrolle. Por eso es tan importante la transcripción. Siempre digo que la tarea de transcribir es lo más importante que tenemos que tener a la hora de aprender a improvisar, porque es lo que nos va a desarrollar el lenguaje y la interpretación. Eso es algo muy importante. Luego, otra cosa tan importante, vamos a borrar esto un poquito. Otra cosa muy importante van a ser las direcciones melódicas. Las direcciones melódicas, ¿qué significa? Es como nosotros vamos a dirigir nuestras improvisaciones, nuestro solo, ¿vale? Un error que yo veo muy común en la gente, por ejemplo, es que improvisan y empiezan a improvisar desorganizado. No tienen un patrón. Evidentemente se llama improvisación y estás exponiendo una conversación en ese momento, pero esas conversaciones también se organizan. Cuando nosotros tenemos una entrevista de trabajo, no nos ponemos a hablar de cualquier cosa cuando nos hacen entrevista. Tenemos que organizarnos y saber a qué entrevista vamos, y entonces en función a ello hablamos. Pasa igual con la música. Cuando vamos a improvisar, deberíamos de tener una organización también. Entonces ahí interviene lo que es las direcciones melódicas, que son 5: ascendente, descendente, arco invertido y estático. ¿Qué significa esto? El modo ascendente es cuando yo genero, voy a ponerme en esta pizarra, el modo ascendente es cuando yo genero una frase de modo ascendente, tal cual como lo dice. Imaginarlo como una escala. Aquí tenemos el modo ascendente. Aquí vamos a ponerlo aquí, el modo ascendente. Y yo voy a originar de repente una escala. Por ejemplo, la escala de do mayor, ¿vale? Y a esto, cuando yo subo, le vamos a llamar ascendente. Cuando yo bajo, le vamos a llamar
descendente. ¿Qué es lo importante de esto? Que este tipo de ideas se utiliza mucho cuando queremos de repente reposar en una nota de tensión. Escuchamos a veces que estamos a esos trompetistas o cuando estamos tocando nosotros, empiezan a hacer una frase como y de repente nos quedamos en esa nota de tensión y reposamos. Entonces esto se llama una dirección ascendente o descendente. Si nos hacemos música, ¿verdad? Por ejemplo, imaginaros que estamos. Ahí lo he generado, por ejemplo, una dirección ascendente. Si quiero generar la dirección descendente, sería al revés. ¿Vale? Eso, como dije, eso se utiliza mucho cuando queremos de repente reposar en una nota. Nos quedamos, o de repente queremos hacer un descanso, un silencio, y partimos de una nota aguda y bajamos. Eso lo usa mucho Arturo Sandoval, todos los trompetistas básicamente usan este método, que son las direcciones. Aquí hemos hablado ya de lo que son la dirección ascendente y descendente. Vamos a hablar ahora de lo que es el arco y el arco invertido. Voy a borrar aquí. El arco no es nada más que generar un dibujo de forma arqueada. Imaginaros que yo tengo una línea recta, ¿vale? Aquí voy a generar un arco y voy a retroceder de nuevo, ¿vale? Esto va a ser el arco. Yo voy a arrancar con una escala y cuando llegue al clímax, a la nota de tensión, a la nota de resolución, donde yo quiero resolver, enlazo y resuelvo. Entonces sería una frase completa, lo que le llamamos como frase de principio y fin. Esto se usa mucho sobre todo cuando estamos en un segundo, quinto, primero. Imaginaros que estamos en un segundo, estamos en un quinto grado y estamos en un primer grado. Gestionamos evidentemente un fraseo que va a ser ascendente, luego ponemos un arco y bajamos descendente. Si nos ponemos un contexto musical, por ejemplo, ahí lo podemos tener. He subido con una escala, la he enlazado y he bajado. Vamos a hacerlo con una escala normal. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Simplemente, en este caso, he usado una escala mixolidia en do. ¿Vale? He utilizado mi escala, he subido hasta el quinto grado, he hecho un enlace y he vuelto a bajar con mi escala. Esto lo podemos hacer con escalas mucho más complejas, con cromáticos, esos enlaces pueden hacer de muchas formas, ¿no? Pero un poco el sistema, ¿vale? Ahora, el arco invertido es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Hacemos esto, generamos una escala de modo descendente, ponemos un arco y subimos de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Va a ser exactamente igual. Vamos a partir de la nota, en este caso supongamos que estamos en un segundo grado, llegamos a un quinto grado y resolvemos en un primer grado. Entonces, yo voy a generar una frase completa, bajo descendente, enlazo, subo ascendente y tengo un fraseo completo, de principio y fin. Eso lo hacía mucho, por ejemplo, Clifford Brown. O sea, yo bajo y una vez que bajo, enlazo abajo y vuelvo a subir y viceversa. Ahora, vamos a el modo estático. ¿Qué cosa es el modo estático? El modo estático es cuando nos quedamos en una sola nota y generamos una polirritmia en esa nota, tanto melódica como rítmica. ¿Qué significa esto?
que con una sola nota vamos a generar melodías, pero nosotros nos vamos a quedar en esa nota. Mientras todo lo demás se sigue moviendo, todo lo demás cambia armónicamente, el piano, el bajo, la banda, yo voy a quedarme en una sola nota. Pero claro, esa sola nota, cada vez que cambia de acorde, va a cambiar de sonoridad. Entonces, el modo estático es simplemente generar melodías con una nota. Imaginaos, estático, vamos a ponerlo aquí, estático. Esta va a ser mi nota. Simplemente. Ahora, yo esa nota la puedo modificar. Puedo empezar. Pa, 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 pa. Puedo jugar rítmicamente con esa nota. Por ejemplo. Vamos a hablar un poquito con música para que puedan entender un poquito. Por ejemplo. Un pequeño solo con una sola nota, mientras todo el ciclo cordal va cambiando, yo me he mantenido en esa nota. Eso es muy interesante, pero cuando estamos tocando en directo, recordar que nos están acompañando y todo este tipo de detalles, la banda nos lo va a agradecer y nos va a acompañar. Pues ya sabemos, eso es el modo estático. Pero ahora miren, lo más importante es cuando empezamos a mezclar todo esto junto. ¿Vale? Imaginaros que primero vamos a organizar nuestro solo. Voy a bajar. Voy a enlazar. Aquí tengo un arco invertido. Pero cuando yo llego arriba, quiero ser estático. Y después bajo, quiero ser descendente. Reposo, que puedo subir ascendente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo hago. Puedo reposar y puedo volver a subir. Entonces, de esta manera tú empiezas a organizarte tus solos. Cuando coges un papel, sobre todo cuando vas a tocar en una big band, o de repente llegas a un sitio que vas a tocar desde cero, o te dan los papeles y no habías visto nunca el tema, tú analizas la armonía y tú puedes ya, desde que estás viendo la armonía, organizarte directamente. Entonces, cuando vayas a tocar el solo, vas a tocar el solo mucho más organizado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las escalas pentatónicas. Es muy importante a la hora de poder desarrollar una improvisación musical, fluida, que tengamos un conocimiento, aunque sea mínimo, del comportamiento de las escalas y sus características. En este caso hay que aprenderse una serie de escalas que son obligatorias para aprenderse, que es la escala del blues, escala pentatónica, o las escalas pentatónicas, las escalas de blues, las escalas de bebop y las escalas modales. El gran kit de la cuestión. Vamos a empezar por la escala pentatónica. La escala pentatónica, evidentemente, como la palabra lo dice, penta viene de 5. Es una escala donde vamos a omitir el cuarto grado, vamos a hacer en do, do, re, mi, sol, la y do. Es una escala donde el cuarto grado está omitido y el séptimo grado están omitidos. Va a ser una escala que no va a tener ni cuarto ni séptimo grado. Entonces la escala va a sonar así. Así va a sonar esa escala tan, con una sonoridad tan rica,
que se utiliza mucho, sobre todo cuando queremos tocar por cuartas, por quintas. Es una escala hermosa y tenemos que aprenderla en todas las tonalidades. Aquí tenemos la escala formada ya. No vamos a hablar, para que la puedan sacar rápido, no vamos a estar hablando sobre grados, en este caso. No vamos a estar sacando los grados, que sabemos que de do a re hay un tono, de re a mi hay otro tono, y en este caso de mi a sol, ¿vale? Va a haber un tono y un semitono. No vamos a estar hablando de esto, ¿vale? Simplemente vamos a sacar las notas que tenemos afectadas dentro de la escala. En este caso va a ser el cuarto grado y el séptimo grado, ¿vale? Que no lo vamos a tener, ¿ok? Recordad, es así. Ahí tenemos, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de la escala pentatónica menor. ¿Por qué la escala pentatónica menor? Porque la escala pentatónica menor llega a la escala de blues. O sea, directamente la escala de blues va a salir de la escala pentatónica menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí salen los cambios. La escala pentatónica menor es una escala que sí va a tener cuarto grado y sí va a tener séptimo grado. Pero no va a tener segundo grado ni va a tener sexto grado. Entonces, vamos a armar aquí la escala pentatónica menor. Recordad que es una escala menor, por lo tanto, tiene que tener el tercer grado bemol o menor y su séptima, ¿vale? Dominante o menor o bemol. Entonces, vamos a ponerlo. Do no va a tener el segundo grado, ¿vale? Mi bemol, fa, sol, si bemol y do. Entonces, no va a tener ni segundo grado, ni va a tener tampoco sexto grado. Entonces va a ser una escala que va a tener esta sonoridad. Esa es la sonoridad que va a tener esa escala. La voy a repetir lento para que la puedan escuchar. Le vamos a poner el fa sostenido y vamos a hacer la escala de blues. Ahí tenemos construida nuestra escala de blues. Conclusión, la escala de blues es simplemente una escala pentatónica menor a la cual añadimos el cuarto grado ascendido, sostenido, aumentado, como queráis. Pero simplemente es una escala, ¿ok? Escala de blues es escala de blues igual a escala pentatónica con el cuarto grado, sostenido o directamente ascendido. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos encontrar nuestras escalas pentatónica menor y de blues de una manera muy fácil. Lo único que tenemos que tener que saber es cuáles son las notas que se afectan en la escala. Nada más. Sabemos que la escala pentatónica no va a tener ni el cuarto grado ni el séptimo. Sabemos que la escala pentatónica menor no va a tener ni el segundo grado ni el sexto. Y sabemos que la escala de blues va a ser exactamente igual que la escala pentatónica menor con el cuarto grado ascendido. A ver, sería así. Escala pentatónica. Escala pentatónica menor. Y escala de blues. Ahí tenemos construidas nuestras tres escalas.
Entonces, vamos a ponernos un poquito a tocar para que vean el comportamiento de esa escala dentro de un blues. Siempre que vayamos a tocar y que vayamos a estudiar, yo recomiendo que vayan construyendo su solo poco a poco. Nota a nota, que cojan una secuencia de acordes, por ejemplo, aquí, imaginaros que tenemos si, mi bemol séptima, a ver si a poner mi bemol séptima y tenemos tacata, mi bemol séptima, elaborando pequeños patrones melódicos con estas escalas, ¿vale? Y después voy a ir explicando las notas importantes que podemos ir empezando a tocar de ellas. Por ejemplo, vamos. Como punto de partida a la hora de empezar una improvisación, esas notas nos van a ayudar. Una vez sabiendo los grados importantes que tienen digamos esos acordes, esas notas nos van a ayudar muchísimo. Entonces, si estamos aquí en sí, simplemente tenemos que sacar primero, tercero y quinto. En mi, primero, tercero y quinto. Y viceversa. En sí, primero, tercero y quinto y séptimo. Si aquí estamos en un 2-7, igual. Primero, quinto, primero, tercero, quinto y siete. ¿Vale? Entonces, simplemente con esas cuatro notas por cada acorde podemos empezar a intercalarlas y empezar a improvisar. ¡Vamos!
sea que podemos empezar a generar todas estas improvisaciones simplemente utilizando las notas de guía. Se llaman así, notas de guía de cada acorde. Si a un acorde dominante tenemos, por ejemplo, nuestras cuatro primeras notas guía, que son primero, tercero, quinto y séptimo, podemos empezar a utilizar simplemente esas notas para empezar a generar nuestro solo. Poco a poco, ir intercalándolo. A eso le sumamos nuestras escalas y vamos intercalando nuestras notas de guía con nuestras escalas. Y se empiezan a construir solos un poquito más rico. Recuerdo que para esto, señores, es muy importante el trabajo de escuchar, de, para poder tener la interpretación adecuada. Ok, ahora vamos a hablar sobre las escalas de bebop. Voy a borrar aquí un poquito y vamos a hablar sobre las escalas de bebop. Pero antes de hablar sobre las escalas de bebop, voy a comentar. Las escalas de bebop son las escalas, evidentemente, posiblemente más utilizadas dentro de las improvisaciones, dentro del jazz. Esta escala prácticamente nace a principios del jazz, en los años 30, años 40. Básicamente Charlie Parker y Dixie Gillespie fueron los que, de una manera u otra, modificaron estas escalas y llegaron a la escala de bebop. ¿Por qué? Muy sencillo. La escala que todos conocemos, la escala mayor de bebop, está mal. ¿Y cómo que está mal? Sí, está mal. Si nosotros marcamos la escala de Do un compás de 4x4, nos damos cuenta que cuando cae, no cae en el Do, cae en el Re. Por ejemplo, si tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, ese Re está fuera de la escala. Por lo tanto, eso está mal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Charlie Parker, Dixie Gillespie, toda esta gente? Solucionar ese problema. ¿Cómo? Adicionando una nota. ¿Vale? ¿Y qué nota le adicionaron? Bueno, depende del tipo de escala de bebop que estemos hablando. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la escala de bebop dominante. Recordar que una escala dominante es una escala mayor con el séptimo grado menor. En otros términos, simplemente es una escala mixolidia. ¿Vale? Vamos a hacer la escala dominante. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, aquí, Si bemol, aquí. Entonces va a ser Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, va a ser nuestra escala dominante. Ahora, ¿para cómo convertimos esto en vivo? Porque claro, si yo toco esta escala, pasa lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Mejor dicho, le adicionaron una nota aquí. Le adicionaron o le agregaron el Si B cuadro en este caso. Y sería este escala. Esa va a ser nuestra escala de bebop dominante. Va a ser una escala dominante con el séptimo grado menor y el séptimo grado mayor. Entonces sería. Esa va a ser nuestra escala de bebop dominante. Es una escala, es la escala más utilizada. Ahora, hay otro tipo de escala de bebop. Está la escala de bebop menor y la escala de bebop mayor. La escala de bebop menor es exactamente igual. La única diferencia es que es una escala menor. ¿Y qué tenemos que hacerle? Convertir la escala en una escala menor. Sería. Ahí tenemos nuestra escala de bebop construida. La escala de bebop menor. Ahora, vamos a borrar aquí. Vamos a hacer nuestra escala de bebop mayor. A diferencia de las demás,
que tiene el séptimo grado, el dominante bemol y B cuadro, y la escala menor va a tener lo mismo, pero simplemente construyendo una escala menor. Aquí la escala de Ivo mayor va a ser una escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la y si, pero la nota que le vamos a adicionar va a ser el sol sostenido, el quinto grado alterado. Entonces, esto, quinto grado alterado, y nuestra escala va a quedar así. Y ahí estamos construyendo nuestra escala de bemol mayor. Estas escalas son muy importantes, ya que son las escalas normalmente que más se suelen utilizar. Vale, una vez que ya hemos tenido esto, vamos a intentar poner ese mismo blues llevando a cabo todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. O vamos a cambiar de tema. Vamos a intentar poner otro tema. Por ejemplo, a ver, este. Se van a adaptar de una manera fácil para poder estudiarlas y tocarlas. Y yo voy a explicar aquí cómo podemos hacerla de una manera muy sencilla, que no tenga que estar construyendo en tu cabeza por grados cada vez que quieras construir una escala modal. Vamos a empezar. Las escalas modales, todas parten de una escala mayor. Do mayor. Aquí tenemos a Do mayor. Todas las escalas modales parten de Do mayor. O sea, cada escala va a ser un grado fundamental de esa escala, o un grado de escala diatónica, como se suele decir. Entonces, tenemos Do mayor, tenemos primer grado, que es Do, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado. Aquí tenemos todos los grados de nuestra escala de Do. Segundo grado se va a llamar dórico. Tercer grado se va a llamar frigio. Cuarto grado va a llamar lidio. Quinto grado, mixolidio. Sexto grado, eólico. Y séptimo grado, loco. Estos van a ser nuestras escalas modales. Tenemos que aprendérnoslas tal cual. Segundo grado, eólico. Tercer grado, frigio. Cuarto grado, lidio. Quinto grado, mixolidio. Sexto grado, eólico. Séptimo grado, locrio. Y por último, volvemos a nuestro primer grado, que se va a llamar jónico. Aquí están construidas todas las escalas modales. Bueno, una vez aprendido todo esto, vamos a aprendernos ahora de qué manera yo puedo sacar todas estas escalas de una manera fácil y rápida. Normalmente las enseñan por grados, o sea, tono, tono, semitono, semitono, tono,
Bien, está muy bien aprender así, pero a la hora de transpositar todo esto se hace un poco tedioso. Entonces, lo que tenemos que saber son un par de truquitos. Vale. La escala jónica, o el modo jónico, lo que tenemos que saber es que es una escala mayor. Siempre que vamos a tocar una escala mayor, donde quiera que la toquemos, es una escala jónica. Un modo jónico. Sabiendo esto, cuando nosotros nos digan tócame el modo jónico en si bemol, tenemos que saber que es si mayor. Tócame el modo jónico en fa sostenido, es simplemente fa sostenido. Tenemos el modo dórico. Dórico. Lo que tenemos que aprender del modo dórico es que es una escala menor. Dórico es una escala menor, pero con la sexta ascendida. Nosotros vamos a construir una escala menor, do, re, mi bemol, fa, sol, la y si. Para construir lo mismo tenemos el tercer grado, tenemos el sexto grado, para que sea menor, tiene que ser bemol. Y el séptimo grado, evidentemente, bemol también. Ahora, esto es una escala menor natural. Para convertir esto en dórico, yo digo que en el sexto grado, simplemente ponerlo ascendido o natural. Entonces, el modo jónico que va a ser una escala menor, escala menor, con la sexta, alterada o ascendida. O sin un tipo de alteración, o sea, lo que tenemos que saber es que el modo dórico es una escala menor con la sexta ascendida, por ejemplo. Es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber eso, que el modo dórico simplemente es una escala menor con la sexta ascendida. Ahora, vamos al modo frigio. El modo frigio es una escala muy interesante porque se utiliza mucho tanto el frigio como el lidio en la música oriental y en el flamenco. Entonces, el modo frigio tenemos que saber que es la escala menor con mayor intervalo menor izquierdo. O sea, simplemente tenemos que pensar, ¿vale?, en una escala menor y bajarle un semitono a nuestro segundo grado. Entonces, el modo lidio va a ser una escala menor con la segunda menor. Si nos ponemos aquí, vamos a borrar aquí, es una escala menor. Para convertir esta escala en frigia, toda una escala menor natural, lo único que tenemos que hacer es, al segundo grado, le ponemos un bemol. Disminuimos el segundo grado. Entonces se va a convertir en nuestra escala frigia. Y el resultado es, una escala frigia es una escala menor con el segundo grado menor. Y sonaría así. Ahí tenemos nuestra escala frigia. Ahora, la escala lidia. La escala lidia es una escala mayor, con la diferencia que va a tener nuestro cuarto grado alterado. Es una escala muy interesante, sobre todo cuando estamos tocando, porque a partir de esa escala se generan otras escalas como las escalas alteradas, etcétera, etcétera. Entonces es una escala muy interesante con una sonoridad muy peculiar. La escala lidia, lo que va a tener de diferencia a la escala mayor, vamos a poner la escala mayor aquí, do, re, mi, fa, sol, la y si. Esto es nuestra escala mayor, ¿vale? Que sería el modo jónico, ¿verdad? Para convertir esta escala en lidia, tengo que al cuarto grado poner un sostenido, alterar el cuarto grado y directamente va a ser una escala lidia. O sea, escala lidia es una escala, ¿vale?, mayor con el cuarto grado ascendido. Y tiene una sonoridad así.
esa sonoridad. Vamos a seguir. La escala mixolidia. La escala mixolidia es la escala más utilizada de todas. Como dije anteriormente ahorita cuando estuve hablando sobre la escala bebop dominante, es simplemente una escala mixolidia pero con una nota que se la agregó, ¿verdad? Pues la escala mixolidia es una escala mayor con el séptimo grado dominante. Recordad que para que una escala sea dominante tenemos que poner un bemol al séptimo grado. Sería una escala mayor con la séptima menor. Esta escala se va a llamar mixolidia. Ahora vamos a ir a la escala eólica, ¿vale? Esta de aquí. La escala eólica simplemente es una escala menor natural, ¿vale? ¿Y cómo sacamos la escala menor natural? Directamente su relativa mayor. Si estamos en do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, para sacar nuestra relativa, simplemente o le subo una sexta, llegamos al la, o le bajo una tercera, llegamos al la. Vale, entonces la relativa de do va a ser el la. Entonces, nuestra escala eólica va a ser una escala menor natural. Menor natural. Natural. ¿Vale? Así de sencillo. Cuando nos digan a nosotros, hazme una escala eólica, tenemos que pensar que es una escala menor natural. O sea, escala eólica igual a menor natural. La escala eólica igual a menor natural. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el modo Locrio, ¿vale? El modo Locrio, que aquí lo tenemos, es una escala muy interesante porque a diferencia de las demás escalas, aquí vamos a tener dos alteraciones. Vamos a tener alterado nuestro segundo grado y nuestro quinto grado. Recordad que el modo Locrio nace del séptimo grado de la escala mayor de do. Entonces, vámonos al si, que es el séptimo grado. Si, do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Ok? El modo Locrio parte del séptimo grado, ¿vale? Tenemos nuestra segunda, en este caso, tenemos una segunda disminuida, ¿vale? De si a do tenemos un semitono y luego tenemos el fa, ¿vale? Que de mi a fa también hay otro semitono, ¿vale? Esto va a generar que nuestra escala va a tener alterada nuestro segundo grado y nuestro quinto grado. Entonces, la escala va a sonar así. La escala va a sonar así. Del primer grado al segundo grado hay un semitono y del cuarto grado al quinto grado hay otro semitono. Una vez que nos sepamos esto, ya tenemos construido todas nuestras escalas modales. Ahora, voy a escribir aquí el truco. Jónico. Escala mayor, igual, mayor. Dórico. Igual, sexta menor con la sexta ascendida. Frigio. Igual a menor, segunda
Con la segunda de cambio. Lirio. Mayor. Cuarto grado. Sostenido. Mixo lirio. Mayor. Séptima. Dominante. Overmore. Eólico. Menor. Natural. Y por último, locrio. Que va a tener segundo grado. Y el quinto. Aquí tenemos cómo conformar nuestro, el truco para sacar todas las escalas modales. Si se lo aprendes de esta manera, podéis tener, podéis localizarla, la van a poder localizar muy rápido. Es importante que se lo aprendan así. Vale, una vez que tengamos esto, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre los acercamientos cromáticos. El acercamiento cromático, todos sabemos lo que es una escala cromática. La escala cromática está compuesta o elaborada, evidentemente, por la distancia más cercana entre semitonos, tonos. Por lo tanto, va a ser una escala que va a ser semitono, 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 etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando estamos improvisando, utilizamos mucho el recurso del acercamiento cromático. Sobre todo cuando vamos a hacer... Cuando hacemos ese tipo de cosas, si os dais cuenta, yo me estoy moviendo constantemente con escalas cromáticas, enlazándolo. Vale, y aquí es donde quiero parar, en los acercamientos cromáticos. Existen distintos tipos de acercamientos cromáticos. Existe el acercamiento cromático por arriba, acercamiento cromático por abajo y el doble acercamiento cromático también. Entonces, voy a pasar aquí esto, ¿vale? Y lo explico. Vale, aquí tenemos nuestro pentagrama ancho. Vale, el acercamiento cromático. Vale, el acercamiento cromático por arriba es cuando nosotros vamos a caer, por ejemplo, en la nota de abajo, nunca lo hemos dicho. Es cuando la nota que desemboca. Bueno, pues sí, no. El acercamiento cromático por arriba es cuando nosotros desembocamos en la nota diatónica, evidentemente por arriba. Imagínate, si yo tengo un do séptima, sería esto. ¿Vale? Yo me quiero acercar con un acercamiento cromático por arriba. ¿Vale? Yo tengo que desembocar en la nota diatónica, evidentemente, de la escala o de esa cuerda. En este caso sería el do, ¿verdad? Pues yo me voy a acercar por arriba. ¿Vale? Si fuera por abajo, fuera al revés. Hazme igual. Claro, esto cuando lo tocamos de esta manera, a que suena distinto. Suena distinto, ya suena prácticamente improvisación. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que los acercamientos cromáticos se van a acercar a nuestra nota importante de la escala, nuestra nota diatónica, mediante un acercamiento cromático con una distancia muy cortita. ¿Vale? Estamos aquí, por ejemplo, estamos en do, tenemos do, tenemos mi, tenemos sol y tenemos si. Yo me quiero acercar a do con un acercamiento cromático por arriba. Yo lo que hago es esto: do sostenido o re menor. ¿Vale? Me quiero acercar a mi por arriba, por fa sostenido.
al sol por el lado. Por el lado de mostrar. Y al si, en este caso, estamos en un acorde de do séptima, el si en bemol, pues me voy a secar con el si, me cuadro en este caso, y sería, pero, mire, ¿vale? Pasaría lo mismo si lo hacemos al revés, ¿vale? Nos acercaríamos en vez de arriba, desde abajo, al do desde el si, ¿vale? Al mi, ¿vale? Del re bemol. Al sol, evidentemente, de fa sostenido. Y al si de la. ¿Vale? Y ahí tenemos nuestros acercamientos. Luego tenemos lo que son los acercamientos doble cromático. Es cuando desembocamos en la nota diatónica. Por ejemplo, el doble acercamiento cromático para arriba y el doble acercamiento cromático por abajo es cuando desembocamos directamente en la nota diatónica, dependiendo de qué tipo de acercamiento cromático es. Si es acercamiento cromático, doble acercamiento cromático por encima, tenemos que generar, digamos que estamos en do, mi, sol y si bemol. Yo el doble acercamiento cromático voy a hacer este dibujo completo. ¿Vale? Voy a hacer re bemol, ¿vale? Al re voy a ir al si. Y decía el do. Y va a ser pepiro, pibura, y así sucesivamente. Este es el doble acercamiento cromático por abajo. Y el de por arriba es al revés. Vamos a, de a mi, por ejemplo, vamos a ir al re sostenido. Del re sostenido nos vamos a ir al fa sostenido. Y de fa a mi. ¿Vale? De esta manera va a sonarte así. ¿Vale? Si lo hacemos, si desembocamos, evidentemente, por abajo. Si desembocamos por arriba, es al revés. ¿Vale? De esta manera, cuando vayamos a hacer improvisación, tenemos la facilidad. Y nuestras frases o nuestras solos de improvisaciones van a ser mucho más ricos. Luego tenemos también lo que es la extensión de todo esto, que es cuando nos salimos del acercamiento cromático y utilizamos, añadimos una serie de notas, taxón creo que se llama. Entonces tenemos un acercamiento cromático, pero que a la hora de la salida, ¿vale?, le vamos a añadir, adicionar otros padrones, otras notas, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de elaborar nuestras improvisaciones. ¿Vale? Ahora, algo muy importante que tenemos que saber. Vamos a hablar ahora un poquito de armonía. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de armonía. ¿Cómo componemos nuestros acordes? Tenemos, recordamos que do es igual a si, re es igual a di, mi es igual a e, fa es igual a f, sol va a ser igual a g, la va a ser igual a A, y si va a ser igual a B. Esto tenemos que aprendiéndolo así, tal cual. ¿Vale? Una vez que lo sepamos esto, vamos a empezar a construir nuestro acorde. Porque esto es algo muy importante para aprender a improvisar. Tenemos que saber que un acorde de do, de ser así tal cual, es un acorde mayor que tiene primero
tercer grado y quinto grado. Vale, sería do, mi y sol. Este acorde va a ser esto, una fe. Vale, ahora, si a este acorde le ponemos un 7, le vamos a añadir nuestro séptimo grado, que es el si. Primero, tercero, cuarto, primero, tercero, quinto y séptimo. ¿Vale? Ahora, el si varía dependiendo del tipo de acorde. En este caso es un si menor porque es un séptima dominante. Y todos los acordes dominantes es un acorde mayor con su séptima menor. ¿Vale? Este mismo acorde, si lo hacemos así, es el mismo acorde, pero con la tercera menor, porque es un acorde menor. ¿Vale? Ese mismo acorde, así, o más, más 7, va a ser nuestro acorde de do séptima mayor. ¿Vale? Yo creo que por aquí tenemos que empezar a aprendiendo nuestra estructura. Después, evidentemente, tenemos nuestra novena, nuestra oncena y nuestra trecena. ¿Vale? ¿Vale? Estos grados 9, 11, 13, lo vamos a aprender, se aprende un poquito más adelante, ya que son sus grados, digamos que de la escala. Son muy interesantes estos grados cuando queremos conformarlo, queremos de repente hacer una escala alterada. ¿Vale? Porque la escala alterada es simplemente una escala con estos grados alterados también. O sea, va a tener todos los grados de la escala, van a estar alterados. Entonces, su novena alterada, todos los grados van a estar alterados. Pero ahora nos vamos a meter. ¿Vale? Tenemos que aprender esto. ¿Cómo se compone? Esto mismo en todas las tonalidades. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, cuando empecemos a improvisar, tenemos que empezar a recordar. Do dominante. Habíamos hablado que la escala mixolidia, ¿vale?, era una escala mayor con el séptimo grado bemol. Pues entonces aquí tenemos do mayor, pero el séptimo grado bemol. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra escala mixolidia. La escala que utilizo aquí es una escala mixolidia. Do menos séptima. Muy fácil. ¿Cuál es la escala? ¿Qué escala es menor? Séptima. ¿O qué escala es menor de las escalas modales? Hay varias, ¿verdad? Tenemos la dórica, tenemos la frigia, la eólica. Pues todas estas las podemos usar aquí. Y vamos aquí. Al do mayor séptima. ¿Cuál es el modo mayor séptima? Un modo jónico. Que recordamos que jónico es igual a mayor, pues aquí tenemos jónico. Jónico. Si queremos convertirlo en una escala alterada, simplemente podemos utilizar lidio. Y a raíz de la escala lidio, podemos empezar con otro tipo de escala. Lidia alterada. De momento no vamos a meternos ahí, que es un poco terreno peligroso. Pero más o menos es así como se plantea un poquito esto. Ahora voy a dar un par de trucos para que puedan sacar sus acordes de oncena, sus acordes de trecena. Sobre todo a los trompetistas, ¿no? Quiero que formaran un acorde de oncena. Imaginaros que estamos en do 11. Si nos ponemos a analizar 12, tenemos que su oncena es el cuarto grado. Tenemos que aprender lo que 9, 4 y 6. 9 es segundo grado, 4 es 11 y 6 es 13. ¿Vale? Entonces, yo no voy a conformar este acorde así, para arriba. ¿Vale? No. A la hora de tocar no voy a tocar así, súper para arriba. No. Yo tengo que centrar mi acorde. Entonces, yo tengo mi tónica, que es do. ¿Vale? Para encontrar la oncena de do, lo único que hay que hacer es coger el acorde anterior
a la tónica. Entonces sería do, si bemol, re y fa. Entonces, si estudiamos a sí mismo, ¿vale? Pero ve bajo, va a la vi, va a la vi, empezamos a generar unas nuevas frases que son frases para tocar con 11. Pasa lo mismo con la 13. En la 13 yo construyo un acorde 13. Yo tengo mi do, ¿vale? ¿Vale? Mi acorde mayor, do mi sol. Yo al do le bajo un tono y lo convierto en si. Si, mantengo mi tercera y al quinto grado solo subo. Y tengo mi acorde 13 que es si, mira, como el bajo do. Entonces yo sé perfectamente que cuando yo veo un acorde de trecena, estas son las notas que a mí me van a interesar. Es muy, muy interesante esto porque va directamente a las notas que te interesan de la trecena o va directamente a las notas que te interesan de la oncena. Son pequeños tips. Bueno, poco a poco vamos terminando, señores. Poco a poco vamos terminando. Solo voy a hablar un poquito más sobre formas de estudio, maneras de estudiar, cómo me planteo yo todo mi list para estudiar, todas mis cosas. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, como dije cuando empezamos la clase, es escuchar mucha música, transcribir. Es importante el trabajo de transcripción, sobre todo cuando hacemos un solo. Imaginaros que tenemos un solo largo. Ese solo lo vamos a transcribir. Y una vez que lo tengamos transcrito, vamos a empezar a borrar cosas del solo. Y vamos a tocar simplemente lo que hemos borrado. De esta manera vais a aprender a respetar los silencios. Y vais a generar nuevas ideas. Por eso di una clase y estuve explicando la extensión de cómo podemos que nos ayuden a la hora de la elaboración de improvisaciones es utilizar distintos tipos de patrones y unirlos. Un patrón de Schubert, de Mahler, de otro, y unirlos. Tú los unes y lo tocas. Eso es un buen tip para que lo vengan. Luego, la forma de estudiar, muy sencilla. Nosotros los trompetistas es muy importante que estudiemos, aparte de técnica, hay que estudiar evidentemente musicalidad, improvisación, pero hay que estudiar, el instrumento te tiene que sonar bien. De nada vale que improvises muy bien y el instrumento no te suene bien. De nada vale de que seas un gran subidor o un lead increíble que toques las notas por ahí arriba muy bien, pero luego no seas capaz de desarrollar una improvisación normal. Entonces, tenemos que estudiar. Estudiar todas las escalas, estudiar un poquito de armonía y estudiar técnica, coger todos los solos que podáis, transcribirlo, copiarlo y transpositarlo. El trabajo de transposición es tan importante como el de transcripción. Por tanto, si no queréis transportar todos los solos que hagáis, vayan a las partes importantes de los solos y transcríbela. Coger solos de Buchelitter, coger solos de Winton o de Freddie Howard, transcríbelo y transportalo. Eso os ayuda mucho. Y bueno, luego evidentemente mediante más artistas puedan escuchar, más os vais a desarrollar como intérprete. Eso es algo muy importante. Entonces yo creo que por hoy damos terminada esta pequeña clase. Mi contenido va a llegar hasta aquí, seguramente van a haber otros maestros que van a exponer también sus clases de una manera magistral y brillante, y hablarán seguramente de otros temas, quizás un poco más avanzados o menos, o cada uno. He querido hacer esta pequeña clase un poco instructiva, un poco para los que se inician, que pierden el miedo y que empiecen a tocar, que no tengan miedo, que lo más importante de esto, pues, señores, quiero darle gracias a todo el equipo. Señores, quiero darle gracias a todo el equipo, gracias al festival,
gracias a todos por contar conmigo. Y nada, aquí estamos, Sergio Fernández, una vez más para ustedes. Nos despedimos con un poquito de música y...